programa de intercambio académico y cultural participan los chicos de tercero y cuarto año. Se hace en el colegio a partir del año 2007. Es una experiencia, de una vivencia, digamos, donde los chicos pueden compartir diferentes situaciones, tradiciones, costumbres con otros chicos de su misma edad de los Estados Unidos. Tenía una gran experiencia y volveré a Buenos Aires y a Argentina. Me hice muy buenos amigos, tanto los que fuimos en el colegio como allá en Estados Unidos, la familia. Así que me parece muy rescatable, y a los que estén dudando si van a ir o no, se las recomiendo totalmente, porque es una experiencia que te cambia la cabeza, te cambia la forma de pensar, y ojalá la puedan aprovechar. Nosotros tres tuvimos la oportunidad de participar en el intercambio al Loyola High School de Los Ángeles en el año 2016, y yo personalmente me llevo de la familia la oportunidad de conocer una nueva cultura, convivir con ellos, a lo que estoy eternamente agradecido a ellos y al colegio. Fue una experiencia increíble y me encantó haber estado en otro colegio, en otra cultura y en otra familia. Bueno, no quiero ser muy repetitivo, ¿no? Pero como dicen Santiago y Carralda, fue una oportunidad para crear nuevos lazos y conocer gente nueva. Hola, soy Sebastián Campoamor. En el 2009 viajé a Washington DC, al colegio Georgetown Prep, y me hospedé en la casa de los Balinac. La verdad es que fue una experiencia única, tanto porque disfruté mucho de una nueva cultura, aprendí mucho sobre un nuevo idioma y a manejarme en esta cultura en un entorno diferente, y lo mejor de todo fue que disfruté con amigos. Hi, I'm Jack Aiello. I went on the summer exchange trip to Buenos Aires, Argentina last summer. I had a great time going around Buenos Aires and experiencing all the, I guess, touristy kind of attractions they had, especially Teatro Colón. I had a great family with my brother Augustine. We had a great time. I really enjoyed going to Jesuit school in Argentina and experiencing what it's like to go to another Jesuit school outside of the U.S. Bueno, mi nombre es Andrés Algarra. Participé del intercambio en el 2010. Fui a Boston. Y mi recuerdo del intercambio es esta gorra de los Celtics, que tuve la suerte de ir a ver un partido contra Miami, y siempre me unió con mi brother y me ayudó a formar la linda amistad que terminé formando. Así que acá está mi recuerdo, Go Celtics. Bueno, en el mes que estuve en Los Ángeles, en la casa de Carlos, aprendí a convivir con una familia de una cultura distinta, mezclado lo estadounidense con lo latino. Y estoy muy agradecido de que me haya tocado esta gran familia. Bueno, el intercambio me ayudó a sentirme un ciudadano del mundo, más que nada porque al vivir en una cultura nueva me hizo darme cuenta de todas aquellas cosas que tiene el lugar de donde vengo. Quiero agradecer a Nico y a la familia por haberme alojado todo el mes del intercambio y por haberme dado los recuerdos como este buzo, que significa que están presentes en mi vida todos los días. Y también al colegio por habernos dado los otros recuerdos y hacer que estaban presentes todos los días y siempre van a estar con nosotros. Este viaje fue una oportunidad muy buena para aprender la cultura, la comida. La comida es buenísima, la carne fantástica. Yo la verdad tuve una familia muy particular allá, tenían 10 hijos, contando a mi brother obviamente. ¿Qué aprendí? Aprendí un montón de cosas con ellos. Antes que nada, aprendí a vivir con una familia tan grande, no es normal, yo vengo de una familia típica chica acá. Aprendí a ser querido por ellos, aprendí a quererlos. Es impresionante cómo en un mes uno llega a tener lazos tan fuertes. Y estoy totalmente agradecido con la experiencia. Primero que nada, soy Juan Manuel Gardone, y la verdad que participé de intercambio en 2015. A Boston, a BC High, y la verdad que quisiera dar gracias por la experiencia, tanto al colegio por brindarnos la oportunidad, a mis viejos sobre todo por pagar el viaje. La verdad que fue un viaje que me abrió mucho y me hizo crecer mucho como persona, conocer otra cultura y también ayudó un poco en la vocación, en la carrera que hoy en día estoy cursando. Yo, lo mismo que Juanma, dejamos juntos, quiero agradecerle a mis viejos, al colegio por la oportunidad, a mi viejo por bancarlo. Fue un viaje que me abrió la forma de pensar y me convirtió en un verdadero ciudadano del mundo. El hecho de haber compartido una casa ajena con otra familia que no conocía, formar un lazo tan profundo en poco tiempo, mejorar el idioma, así que fue una experiencia de verdad muy gratificante. En el colegio en Washington yo me quedé a dormir un día y jugamos un partido de fútbol en el gimnasio con todos los chicos que vivían en el colegio.
y había un chino, un guatemalteco, un coreano, había un italiano, un español, varios mexicanos, estaba yo, había un camerunés también, y parado ahí en la cancha me di cuenta un poco de que somos todos ciudadanos del mundo y que no había diferencia entre ellos y yo, y hasta que compartíamos la pasión por el fútbol. Ese fue un lindo momento que siempre me voy a acordar del intercambio. Quiero agradecer a mi familia a la que me alojó por haberme dado todo lo que me dio, haberme dado la oportunidad de quedarme en su casa, a Tom, PJ y a Juani por la organización y al colegio por haberme dado la oportunidad de poder tener esta experiencia. Yo también me sumo a sus agradecimientos, agradezco a mi familia y también a los uruguayos que nos acompañaron y a Néstor Mansur que también nos acompañó. El intercambio me ayudó a hacerme sentir un ciudadano del mundo porque, o sea, la experiencia de ir y vivir un mes con una familia que no conoces para nada y que, o sea, es meterte en definitiva de lleno en una cultura totalmente distinta, es una experiencia que te hace abrir mucho tu rango cultural, aprendes muchas cosas, aprendes que no todos son exactamente como conocemos acá en Argentina, sino que hay muchas diferencias, pero a la vez también hay muchas similitudes que están buenas y es muy divertido pasar horas comparando qué hay en común y qué es distinto. Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas Ojo, yo tengo 25 años, participé en el programa de intercambio en Georgetown Prep en el año 2009. La verdad que fue una experiencia impresionante, increíble. Al día de hoy, 8 años después, sigo en contacto con los chicos de allá, de Washington. Así que recomiendo a todos que lo hagan, a los que puedan. Y quiero agradecerle al colegio por esta posibilidad que me dio. Y estoy muy contento de haberlo hecho y lo valoro día a día. Un abrazo grande a todos. Hola, me llamo Woody Liu y fui miembro del primer grupo de intercambio hace 10 años y fue una experiencia increíble para todos. Conocí a mis nuevos hermanos argentinos que todavía son muy buenos amigos y también el intercambio me inspiró a estudiar y viajar y practicar el español y por eso ahora soy maestro de español en un colegio aquí en Los Ángeles. Entonces quiero decir gracias a los dos colegios, a Loyola y Colegio del Salvador, por todo y que viva el intercambio. Bueno, una de las características de la espiritualidad ignaciana es ensanchar el corazón. Y a mí en estos intercambios se me hizo enorme, enorme por verlos crecer, por verlos madurar, por verlos sorprenderse, por verlos apreciar lo que es el estudio, especialmente durante los últimos años, que no están pendientes de una fiesta o un viaje de egresados, sino en cómo dar lo mejor de sí para aplicar a la mejor universidad, para hacer de su país un país grande. Los vi también hacerlo en otro idioma y destacarse. Los vi respetar lo diferente. Los chicos estuvieron en contacto con distintas culturas, con distintas razas, distintas religiones incluso. Vi su disposición. Eran mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Bueno, no quiero hacerlo demasiado largo, pero no quiero olvidarme de agradecer. De agradecer de haber sido parte de estos intercambios. Soy Mark Watson, ex profesor de español del Georgetown Prep y quiero felicitarlos por su 10º aniversario del intercambio. Según mi propia experiencia, tanto profesional como personal, yo sé que toda lengua no es nada más que un reflejo de la cultura. Por eso decidimos con la doctora Cecilia Bonangelino hace 10 años iniciar un programa de intercambio para poder celebrar las dos culturas con las cuales nos sentimos más identificados, la argentina y la estadounidense. Me acuerdo la primera vez que estuve en el Colegio de Salvador en las oficinas del padre Andrés y Ricardo Moscato y no tuve que convencerles de nada. Ya entendían el valor cultural y el valor de la hermandad, el valor del espíritu jesuita que trae un programa como este. Fue un placer participar entre 2007 y 2010 y todavía mantenemos contacto con casi todos los que participaron. Espero que este intercambio siga por muchos años más y les mando un fuerte abrazo desde México. Tuve la suerte de participar del intercambio como alumno en el año 2008 a Los Ángeles, en el año 2009 a Boston y también como chaperón este año fui a Los Ángeles. Para mí el intercambio es una experiencia enriquecedora en todo sentido, integralmente. Te hace crecer en inglés, te hace crecer como persona, conocer a una familia que tal vez así vive y conocer un hermano con el que creas
vínculo y lazo de amistad y familiar, y creo que esa es una experiencia que no te olvidas más. Para mí fue importante para crecer como persona y para compartir la vida y compartir el espíritu ignaciano y compartir el mismo Jesús como familia. Hola, mi nombre es Malena y acompañé a los muchachos de la 140 a la ciudad de Boston. La experiencia fue riquísima, pero lo que quería compartir hoy es cuando fuimos con la fundación de My Brother's Keeper a repartir muebles a casas. Buenísimo, me encantó. Gracias por todo. Gracias al colegio y a las familias. Me alegra celebrar el aniversario del programa porque fue muy importante para mí por aprender la lengua y también entender las perspectivas de las personas de otras partes del mundo. Hola, mi nombre es Josefina Blanco, ya me conocen. Viajé al intercambio en el año 2012 con 10 alumnos del colegio a Washington. Fue una experiencia increíble. Tres aspectos que rescato del intercambio. En primer lugar, practicar inglés, tanto en el colegio como en sus familias. En segundo lugar, justamente eso, estar inmersos en familias norteamericanas e ir a un colegio en Estados Unidos. Y en tercer lugar, visitar ciudades increíbles como New York y Washington. Gracias. Y simplemente quería agradecer por estos 10 años de intercambio. Comenzamos en 2007-2008 esta primera aventura de conocer nuevas culturas, de aprender un poco más el idioma, a veces no tanto, pero bueno, un poquito más, y de poder vivir una experiencia de realidad desde la Compañía de Jesús, de diferencias, pero que nos agrandan el corazón y nos hacen sentir que realmente somos una familia mucho más grande de lo que conocemos y de lo que creemos. Como les decía al principio, agradecer por estos 10 años, agradecer a Marian Basing, que fue la que nos recibió en el BC High, agradecer a Tom Sico estos 10 años que nos ha seguido acompañando en esta gran experiencia, y también al Georgetown Prep por su primera aventura y acercamiento. Así que desde Tacuarembó, saludarlos también y hacerles conocer que podemos seguir intercambiando experiencias y podamos seguir creciendo con este programa de intercambios año tras año, y que podamos seguir festejando otros 10 años más para seguir creciendo en Compañía de Jesús.